¿Acaso no tienen que dormir, no tienen que descansar, no tienen que comer? ¿Cómo es posible que ya esté en el 19? ¡Oh, my God! Me descuido un segundo y ya estoy en el 19. Me parece una falta de respeto. Me siento indignado en este preciso momento. Una más y me van a bajar del top. ¡Oh, my God! ¡Dios mío! Chicos, ahorita me bajan del top. Necesito... ¡No! ¡Oh, my God! ¿Cómo es posible que te suceda eso, gente? ¿Cómo es posible esto? Bueno, ¿cómo está, gentita de mi corazón? Son la razón de mi inspiración y los amo con todo mi corazón. Alabín, bomba, los amo, los asmo. ¿Cómo están, chiquitos y chiquitas? ¡Oh! Me invitó Isabel, Freddy, Parejo y el Moro. Pero no acepté. ¿Por qué, Cañita? ¿Por qué eres ser humildad? ¿Tú nunca aceptas a nadie? No, porque recién acabo de aprender directo. Ahorita los acepto. Esperen, recién acabo de entrar y ya me encuentro esta sorpresita. Hola, Heidi, ¿cómo estás? Bienvenidas a todos, bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a Tedes, a todes. Gracias, Diani. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Stephanie? ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo estás, Giovanni? Bienvenidos. Tengo una súper sorpresa que decirles. La verdad es que ni siquiera en mi vida pensé poder llegar hasta eso y poder obsequiármelo a mí. Pero ya pronto van a saber qué es. Así que estén atentos a mi Instagram, porque lo más probable es que lo publique por ahí. Es una sorpresota, hermanos. Bueno, fue una locura. ¿Se acuerdan que ese día que me fui todo bajoneado de la Beat House? Pues dije, voy a subirme la autoestima y voy a subir mi felicidad. Y cometí una locura. Pero ya luego van a saber a qué locura me refiero. Pronto, poquito. Levantan tus latidos y tu voz y ya no puedo. Hace ya tiempo te borrazo, sin complejo, sin sentido, me arrebatan tus latidos. Bienvenido, gracias, Gualpa, hermanito, ¿cómo estás, guapetón? Recién vamos... ¡Cuatro! Recién vamos a cumplir 4 minutos y hay toda esta gente. ¡Oh, my God! Gracias, Bárbara. 7,500 en 4 minutos. ¿Esto es real? ¿Esto en serio está pasando? ¿Es en serio todo lo que hemos conseguido, muchachitos? Muchas gracias, Kelly. Me gusta tu foto, chiquita. Besito para ti, tortuguita sexy. Gracias, Nayel. ¿Cómo estás, guapetón? ¡Crack! ¡Moca! Quiero que me saque los mocos, Moca. ¿Cómo estás, preciosa? Bienvenida al directo. Recién estamos comenzando, recién. Así que no se han perdido de nada. Lo único que he dicho es que compraba una sorpresita. No sabía, me he regalado a mí mismo algo que jamás pensé regalarme en la vida. Pero me lo regalé porque quería sentirme feliz. Gracias, Elis. Gracias, Daniela. Cristian, gracias, guapo. Hoy día se va a conectar una personita. Gracias, Andrés. Un besito para ti, hermanito. Bienvenido a todos los que están llegando. ¡Alfredo! ¿Cómo estás, hermano? Guapetón, cosita hermosa de Dios. Un besito para ti. Gracias, Ken Vargas, también. Hermanito, gracias por unirte, crack. ¿Verdad? Hay muchas personas que me han estado preguntando, Cañita, si ayer hiciste reinicio, ¿por qué otra vuelta vas a hacer reinicio? Pues yo no sé. ¿Saben quién está detrás de todo esto? Pues Big House. Y yo no sabía, ni siquiera sabía que tenía batalla de reinicio, pero luego ayer me dijo que me estaba hablando y yo inconscientemente dije que sí. Y no me había percatado de eso. A última hora estoy tomando mi cafecito y me digo, y veo en TikTok, voy a entrar a TikTok. Y de la nada sale un montón de publicaciones. Turururun, Cañita. Reinicio batalla con Mauricio. Turururun, Cañita, batalla con... Yo... Espera, ¿qué? Espera, ¿qué carajos acaba de pasar? Me quedé impresionadamente impresionado. Así que dije, ¿quién está detrás de todo esto? Así que me consulté, fui de frente a Big House y le dije, ¿qué es esto? Y me dijo, ayer tú me dijiste que sí, compadre.
Así que me puse a analizar todo el directo, todo lo que había hecho, y en sí tuvo razón. Creo que yo en algún momento de mi vida dije que sí, pero no sabía que era esto. Así que acepté y compartí lo que me mandó. ¡Eh, sorbete! ¿Un sombrerito es en serio? ¿Ese es tu cariño hacia mi persona? ¿Un sombrerito, sorbetito? Me parece una falta de respeto. Y encima que ya tienes novia, ya me enteré. Ya nadie está en este departamento. El departamento de allá está vacío. Y encima lo voy a tener que pagar. Tú también, loco. Lo siento. Lo vamos a pagar juntos. Así que... estoy enojado contigo. Te amo igual. Gracias, Chelis. Un besito para ti, preciosa. Gente, tap tap la pantalla. Vamos a llegar al primer millón. Así que todos tap tap. Prepárense para la guerra. Ay, Anabel. Díganle a Anabel que me espere un momentito, por favor, chicos. Recién estoy comenzando directo. Ay, gente, díganle a mi Anabel que me espere. Ay, está hermosa, no puedo aguantar. Ay, Dios mío. ¿Cómo estás? Oye, ¿estás bien? ¿Estás haciendo un tipo de troleo o algo así? ¿O de verdad estás mal? No, es que necesito que... necesito que me felicites. No, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Oye. Necesito que me felicites. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, señorita? ¡Felicidades! ¡Felicidades! Preciosa, hermosa, mi reina, mi divina esposa, que no sabe que es mi esposa. Gracias. Ya tengo 3 meses. ¿Es en serio? Sí. ¿Y es mío? Sí. ¡No! ¡No! 3 meses. Sí, no, pero no es tuyo. Tengo 3 meses sin ir al baño. Ah. Pero es que... la capté muy tarde, muchachos. Perdónenme. ¡Cosi! ¡Gracias por tu león! ¡Cosi Panda! Siempre cuando estoy con Anabel... ¡Cosi, gracias! Siempre cuando estoy con Anabel me da suerte. ¡Gracias! ¡Cosi Panda! ¡Sí, me dieron un león! Siempre te doy suerte, ¿verdad? Siempre, cuando estás en mi vida. Siempre. Nunca te vayas de mi vida. Dame la mitad de lo que te mandaron, maldito. Dame la mitad de lo que te mandaron. No se vale que yo sea con suerte y nomás me uses. Pero recién estoy prendiendo directo. Pero recién acabo de prender. ¿Por qué? ¿Por qué te pones así? ¿Qué te he hecho? No te he hecho nada. No me uses. No te... ¡Cosi! ¡Oh, Dios mío! La mitad de eso también. La mitad de eso también. ¡Oh, Dios mío! ¡Cosi! Dame la mitad de lo que hayas agarrado. ¡Cosi! ¡Te amo, te amo, te amo! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Chicos, vayan a seguir todos a Cosi. Señorita, ven, abrázame. Tú felicítame, por favor. Felicítame. Cosi, te amo. Te amo, Cosita. Todo lo que conozco. Gracias, Cosi. Chicos, vayan a apoyar a todos a Cosi. Su nueva patrona, chicos, su nueva patrona. ¿Verdad? ¿Cómo la estás pasando? Ay, súper bien. ¿Súper bien? Bien, yo me siento energizada, no sé por qué razón, pero ahorita me siento como que ahorita yo voy a salir corriendo, aunque haya una lluvia, una tormenta aquí afuera en Ciudad de México, y yo puedo salir corriendo así, y con muchísima energía en mi cerebro, en mi ser, en mi espíritu, y pues es lo que pasa, no sé por qué. ¿Sabes lo que pasa? Lo que te falta a ti es un poco de amor, un poco de cariño, comprensión y ternura. Eso es lo que te falta, pero tú no dejas que nadie entre a tu corazón. Ese es tu problema. No, porque mi corazón es de piedra. No, pero mira, saca el clip, chicos, saca el clip. Yo y esta señorita nos van a captar en una discoteca besándonos. Saca el clip. Acá van a ver en un futuro. Sorry, es que a mí me dicen brujo. Oye, ¿verdad, Anabel? Nunca he preguntado... what... Espera, ya sé hablar inglés. You're old. What you're old? ¿Sabes inglés? Sí, a ver, ¿qué? A ver, repítelo. What you're... ¿Vitamina? No, ¿es vitamina? Espera. Vitamina. Ah, ya me hueví. What you're old? Oh, ¿cuál es mi edad, verdad?
Exacto, ¿ves? Duolingo sí funciona, muchacho. Mi gente es triple. Ok, necesitamos un carro, mi gente, entre todos. Mi gente, mis chicas, vamos. Gear power, mi gente, gear power. Aunque sí, ya está la participante, pero... vamos a llenarlo, vamos. Gear power, gear power. Ok, yo al menos sí te entendí, pero otra persona que supiera inglés, no te hubiera entendido, créemelo. I'm 21 years old. Mentirosa. ¿Cuánto es 21? ¿Qué es 21? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Putas madres, ¿cómo mierda se cuenta en inglés? ¿Tienes 21? Sí. No, mentirosa, no te creo. Yo también sé inglés, ¿lo viste? Gracias, Peña. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya! ¡Ay, no! Porque esa cosa y nomás me anda persiguiendo. Es para toda la que lo que se llama jajai. Está bien, profesora. Tú lo pediste. Señorita, cierra los ojos, por favor. No quiero faltarte respeto. Ella lo pidió. Lo siento, preciosa. Perdón, Anabel, es que siempre cuando llego a un cierto límite tengo que hacer la música obligatoriamente, no es porque yo quiera. ¡Gracias, Cosi! ¡Te amo! ¡Gracias, Burroy! Oye, ¡gracias, Cañita! Júralo. Cañita, gracias, te lo agradezco muchísimo, gracias, de verdad. Me estás despertando, me has despertado. De verdad, me despertaste como no tienes una idea. Me despertaste, o sea, de verdad, mucho. Como que algo de mí dijo y despertó, ¿me entiendes? Y luego me picaste el ojo, pero no importa, o sea, eso más me despertó. Dije, ay, gracias. ¿Qué molesta con eso? Oye, ya, en serio, ¿tienes 21? ¿Eso es verdad o me estás bromeando? Yes, es real. Responde rápido, 3, 2, 1. Sweetie, with Sweetie. ¿Qué carajo dijo, gente? Aún no puedo procesar muy bien mi Duolingo, pero pronto sí. Lo que dijo ella. Oye, ¿sabes? Mira, te voy a decir algo. Te he extrañado mucho. Ah, ¿you miss me? Exacto, it's miss you. It's miss you, ¿no? O sea, así se dice. It's miss you. Ay, ¿de qué me vas a poder hacer un snide? Es imposible, señorita. Perdóname. Pero recién estamos... ¿Hace cuánto has prendido directo? 56 minutos. ¿Estás sola en tu lugar? ¿Dónde estás tú? ¿Estás solita? Aquí en el cuarto, sí. No estás en tu casa, ¿verdad? No. ¿Quieres hacer algo conmigo? ¿Qué? No, o sea... El perdedor baila. Ay, no. Yo no, no pero está bien. Quiero revivir algo contigo. ¿Qué? Algo rapidito. ¿Qué? ¿Sabes cantar música sexy? ¿Cantar música sexy? Sí. No, ya sé, Cosi Panda, ya sé, no te preocupes. Cosi Panda, gracias, hermosa. No, es mentira nomás. Cosi Panda, no tienes celoso en estos precisos momentos. Yo soy tuyo. Tú eres mía y de nadie más, ¿entendiste, Cosi Panda? Puedo cantarte chulo. Es una canción muy linda. Lo que tú quieras, depende del ritmo. Yo voy a bailar. Si es más rápido, más rápido. Si es más lento, más lento, ¿entiendes? No tengo cómo poner la música. ¿A capela? Ok, va. ¿Sabías que yo soy un fucky boy? Ahora sí, ya soy un fucky boy de verdad. Oh, ahora sí soy de verdad. Oh, sí pareces un fucky boy, yes. Vas a ver, señorita, a mí me dicen Toretto. Luego te voy a decir por qué. ¿Ya estás preparada?
Okay, entonces yo canto, ¿verdad? Claro, lo que tú quieras. Soy todo tuyo, Claro. absolutamente tuyo. Perfecto, Todo ahí esto va. lo hace tuyo, princesa. Algún día. Ahí te va, ¿eh? Ahí te va para que lo veas, ahí te va. Prepárate. Preparado, nena. Siempre he estado preparado en mi vida. Va, ¿eh? Una, dos, tres. Cada noche sueño contigo, contigo. Esto nunca he escuchado. Sé que aún existe amor. Tú, yo, eterna pasión, siempre habrá en mi alma. La cadena le brilló en lo oscuro, huele a bacara fumándose un puro. Tiene cara que en la cama te da duro. Yo sé, papi, que tú eres muy chulo. Cómo me mira, el deseo se le ve. Lo que pasa, lo que me una loca te. Yo me puse chorla Jordan en los pies, ey, pa' moverlo como es. Chulo, chulo, tiene cara que en la cama te da duro, duro, duro. Yo sé, papi, que tú eres muy chulo, duro, duro. En la cama te da duro y te da duro y te da duro. Y papi, 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 ven a mí, papi, 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 chulo. Papi, 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 ven a mí, papi, 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 chulo. Papi, 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 ven a mí. Tú quieres, te gusta, te encanta, a los nadie te encanta, sabroso. ¿Te gustó mi remix? Un poco cansado, pero lo apruebo. No, pero todavía no termino. Todavía no termina, todavía no termina. Súbele la bomba para que mi gata prenda los motores. Súbele la bomba para que mi gata prenda los motores. Súbele la bomba para que mi gata prenda los motores. Porque duro. No, 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 duro. Y no, 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 duro. Duro, 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 duro. Una, dos, tres. Duro, 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 duro. 4K, 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 4K,
sur y oriente peruano. Aquí está el trabajo musical, la nueva propuesta que presenta Dani Producciones, con la voz de la pequeña Wendy. ¿Esa es la música que a la que te refieres? Sí. Es un clásico en Perú, es un clásico. Es un clásico que me identifica. Sí, ella es mi ex, la que canta esa es mi ex. ¿A poco Wendy es tu ex? Sí, es mi ex. No, en serio, en serio, en serio. Bueno, ahí eso fue hace mucho tiempo. Ella es mi mayor ahorita, pero hace 2 años estuvimos juntos. Terminamos mal. No, supongo. Siempre me daba tequila. No, es que la dejaste con ganas de cerveza, cerveza, quiere tomar cerveza y siempre quiere tomar cerveza por algo, quiere tomar cerveza porque quiere tomar cerveza, es porque está dolida, porque tú la dejaste, porque terminaron mal, por eso quiere tomar cerveza, para que se ahoguen sus penas en la cerveza, porque sin la cerveza tú se ahogas sus penas, porque está tomando, obviamente, siempre se ahogan las penas con la cerveza. Exacto, la cerveza, es, eso es. Mi gente, vamos, tap, tap. Chicas, vamos, 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 vamos. ¿Cómo fue hablar tan rápido? Tap, gracias, Liz. Oh, mi tortuguita hermosa, gracias, viabita. Un besito para ti, cosita bonita. Eres una cosita linda tú, ¿no? Yo soy una cosita muy linda. ¿Por qué no te quieren? Yo sí te quiero. Toma un besito, mi amor. Otro. Perdón, perdón. Por cierto, ¿ya comiste? Sí, ya comí sushi. Me parece una falta de respeto que estés en México y comas sushi. Sushi. ¿Sushi o sushi? Sushi. Pues me parece una falta de respeto que estés en México y estés comiendo sushi, habiendo tantas sushi. Comidas ricas. Sushi. ¿Sushi existe? Sushi. Tacos de sushi. Yo busco chuchi y lo que me sale es esto. ¿Esto es chuchi? ¿Esto? No, con ese. Sushi. ¿Sushi? No, sushi. ¿Esto? No, sushi. Me estás troleando, Anabel, te amo. Nunca nadie había jugado con mis sentimientos así como tú lo haces. Juegas mucho con mis sentimientos. ¿Por qué eres así, señorita? ¿Quién te ha hecho tanto daño? Oh, porque haz de cuenta que... Yo, es que... Ey, tranquila, 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 ¿ok? A veces la vida es así, preciosa. No te preocupes. Yo ya llegué para poder curar tus heridas. Oye, mira, yo sé que en verdad tú estás triste. No me vas a negar eso. En el fondo, sientes una... Si tú me das la oportunidad pío. De poder tocar tu corazón. Pío, mi gente, rosas. Me estoy poniendo romántico y lo primero que dices es rosas. ¿En serio? No puedo. Mi gente, rosas. Gracias, gracias, Chermix. Es wit. Pues ya no va a ser romántico, chicos. Ya. No valoran, ya no valoran. Pañita. No me hables. Pañita. Estoy enojado, no te escucho. No, ya no me voy a concentrar. No. ¡Vamos, Cami! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Vamos, Ticho Grito! ¡Esto ahora nunca! ¡Vamos por el top 5! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiger! ¡Vamos! ¡Ale, Rodríguez! Está bien, aguanten. ¿Qué pasó, señorita? Gracias, Cristian. Te amo mucho, bebé. Chicos, siguiéndonos desde en vivo. ¿Cómo? ¿Por qué me silencias? Porque tú no me tratas con amor, así como yo te trato. Porque eres... Pío, pío. ¡Me ignoras! ¿Cuál es la canción de Pío Pío? Gracias, Choluminion, pero no me ignores. ¿Por qué me ignoras? ¿Cuál es la canción de Pío Pío? Tú no me ignoras a mí. ¿Yo cuándo te he ignorado? Ándale, dime cuál es la canción de Pío Pío.
Está bien, pero tú estás más concentrada en Pío, 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 Pío que en los sentimientos que yo tengo. Ni siquiera me preguntaste cómo me siento, cómo estoy o qué comí. Y yo sí lo hice por ti. ¿Qué comiste? Pero, pues porque te dije. Pero bueno, está bien. A nadie le importan mis sentimientos. Así que no tengo que sentirme mal por eso. Va. Bailemos, cantemos, bailes moderno, pío, 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 el chongo tajo, aquí soy te daré mi amor, pío, 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 con elegancia, bailemos. Algún día te voy a enseñar a bailar esto. Que no se Qué te olvide. bonito bailas. Y eso que no tengo todos mis implementos, porque bailar acá es muy difícil, necesito mis tacos. Bailas. Muchas gracias, te agradezco, en serio. Uy, Miluska. Hola, preciosa, ¿cómo Oye, estás? no puedo guardarte, la neta, no puedo, me voy de aquí. Vete, vete, a ver si puedes. Vete, vete, a ver, hazlo, No, hazlo. perdóname, Ah, perdóname. no, hazlo, hazlo, hazlo. No, perdóname, Hazlo, perdóname. hazlo, no, 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 Perdóname, no. no. Hazlo, hazlo, anda, no te preocupes, no te Ahora preocupes yo te por voy mí. a bailar una canción. Bueno, ¿Me la reproduces tú? ¿qué música? Ok, te voy a bailar algo ¿Qué así. canción? Ok, ponme la de la loba del mal. Loba del mar, ¿qué es eso? ¿Los Igualados? No. ¿Chalino Sánchez? Valentín Elizalde. Ah, oh my God, ¿es en serio? Ay, ay, ay. Se me hace que se me hace que no, se me hace que su marido no la quiere como yo. Se me hace que su marido no la quiere como yo. ¡Viva México, cuate! ¡Pinche vatos de Cristian Vergas, güey! ¡Todos con la banderita de México, güey! ¡Arriba México! ¡Viva México! ¡Ay, Dios mío! Necesito que me enseñes a bailar así. Por Si tú me favor. enseñas a bailar como tú vas. Yo te voy a enseñar a bailar, pero tú también espero que me enseñes a bailar. ¿Lo prometes? ¿Es una pinky promise? Bueno, está bien, preciosa. Dame el dedito. Ey, no te vas a quedar, te vas a quedar con nosotros. Te vas a quedar acá. Porque ahorita tengo una batalla oficial. Me esperas y vengo por ti, ¿vale? Esta victoria te la dedico. ¿Lo prometes? ¿No te vas a ir? Dame el dedito. Oh, mira, marrón y blanco. Hacemos un conjunto completo. Hacemos un dúo perfecto. Hacemos un café con leche, señorita. A ver, tu músculo, pues. ¡Hala, mire! ¡Carajo!
¿Eres Anabel o anabólico, señorita? Bueno, cuídate mucho. Te quiero. Tú también. ¡Hala madre! ¿Por qué tienes eso? Y te enseño esto también. Mira. ¡Ah! Bueno, ya vengo, ya. Tú vas a ser mi... Bueno. Ya está. Anabel, me encanta. Me encanta. Me encanta esa señorita. Pero bueno. ¡Ticho Clito! ¿Preparados? Con tap tap. No sabía que tenía que soy Javier y la tiche, Rolex, Angie. Hoy todos estos son nivel 40. Ay, Dios mío. Este no es una batalla oficial. No puede ser. Gente, bueno, al menos lo intentamos, ¿eh? Oh my God, hermano. Está hablando con sus reales, pero reales niveles 40. Hey, 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 pequeños, tranquilos, tranquilos. Lo importante es la diversión, muchachos. Sé que hoy día nos van a dar por el poto, así, pero ¡ey! Las risas nunca van a faltar, muchachos. Hay que entrar sin miedo, ¿ok? Dios mío, Mauricio, ya, Mauricio ya está ya listo, gente. Hoy día vamos a ver 2 millones de puntos. Tranquilos. ¿Vamos a tener miedo? ¿Miedo nosotros? ¿Tincho Clito con miedo? ¿Nosotros? ¿Escuché miedo? ¿Ustedes tienen miedo? Pues nosotros no, el Tincho Clito jamás retrocede. A pesar que sepa que somos 1 contra 10. ¿Cómo estás, rival mío? ¿Qué nos viene con Cañita? ¿Qué nos viene? ¿Están listos para lo que viene o no? ¿Qué? ¿Están listos para lo que viene? ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Con lo que venga, pues, carajo! ¡Con lo que venga! Va a estar intensa, Cañita, a lo que pase, papi, a lo que pase. Felicidades por todo lo que has crecido. Ya has llegado hasta aquí. Yo también estoy intentando hacer las cosas otra vez y, bueno, hasta donde pase. Mucha suerte, papi, para ti, para todo el Tincho Clito, y sabes que somos muy buenos amigos aquí y por fuera también. Ya, pero no seas tan agresivo conmigo, por favor. Ya te he visto, ya he estado con tu escuadrón suicida. Estamos todos en modo suicida, todo Yo ni tiempo, yo estuve hablando con Anabel. Bueno, está bien. Que gane el mejor, ¿ok? Gane el mejor. Que sea una pelea sana. Y que alimente el corazón. No te tengo miedo, Mauricio. Jamás he tenido miedo. El miedo me tiene miedo a mí. Así que cuando tú quieras, mándame la solicitud y nos partimos la madre. Yo siento que tienes a toda la caballería ahí para darme pelas. Pues créeme que no. Sin caballería. ¡A full tap tap! Por eso nos dicen el tin tap tap. Yo la caballería, tío. Vamos a ver lo que pase. Va. Espera, espera, es una nomás, ¿no? Es una, solo una, chicos. Ya. Solo una. Vamos, Tincho Clito. Solo una, muchachos. Va. Va. Estoy preparando mis músicas para cuando te gane. Escucha esto, esto lo vas a escuchar. Momento, en este momento creo que no, pero bueno, estoy preparado para ir donde tenga que ir.
Va, la de la muerte. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Te vas a silenciar. No, Julián. Extrañarte es mi necesidad. De esperanza. Desde que tú ya no mandes más. Tap, tap, chicos, tap, tap. Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta. Y es que no te dejo de pensar. Pídanle piedad, la patrona. Poco el corazón va perdiendo la fe. Va perdiendo. Ya, la patrona está acá. Patrona, mi amor, no me dejes. Y te prometo que te mando mi video bailando en mi calzoncillo de jirafa. Así que depende de ti, preciosa. ¡Vámonos, chicos! Preparémonos para adentro. ¡Tap, tap! ¿Preparados, infantería? ¿Tenemos caballería? Pues no. ¡Aquí! ¡Venga por dos, aquí! ¡Aquí, mi amor! ¡Venga por dos! Ya está. Ay, Dios mío, gente, díganle piedad, por favor. Piedad. Partir la madre. ¡Alfredo! ¡En Choclito la caballería presente! ¡Los amo! ¡Siguiéndome presente! ¡Alanri! ¡Alfredo! ¡Bruno! ¡Anthony! ¡Llegaron cuatro de nuestra caballería! Al menos para hacer un poquito de pelas. ¡Bien, muchachos! ¡Lo hicimos bien! ¡Gracias, Fernandito! Gracias, Fernandito. Gracias, Tito James. Cuesta 7, mi papá. ¡Hi, Landry! Gracias por... Bueno, bueno, gente, lo intentamos, ¿eh? Cecilia, gracias, Heidi. ¡Hi, Landry, hermanito! Muchas gracias. Muchas gracias, Fredito. Alfredo siempre presente. ¡Mi Bruno! ¡Ken Vargas! ¡Hasta cremoso! ¡Oh, my God! ¡Anthony! ¡Alfredito! ¡Cremoso! ¡Gracias, hermano! Gracias, Rigo, Martín. Chicos, tranquilos, ya. Ya está, chicos. Ya nos partieron la madre, chicos. No se preocupen. Lo hicimos bien, chicos. Lo hicimos bien. Ya 1 millón de puntos. Ya... ¡Dios! Gracias, Hugo. Muchas gracias, chicos. Hey, chicos, ya... eso... Ya superar ya esa obsesión. Gracias, Rico. Lo hicimos bien, chicos. Lo hicimos bien.
Muchas gracias, muchachos. Ticho Clito, los amo forever. Gracias, Jesús. Muchacho. Sí, siguen dando otros MVP, muchachos. Oh my God. Belita, Carlos. Thank you, thank you, thank you. Mi Alanri, Alfredito, Bruno, Alanri. Oh, Dios mío, se tocó como 20 leones el Alanri. Ah, chicos, siguiendo nuestra caballería, chicos. Hoy estuvieron 1, 2, 3, 4. Uy, espera, espera. ¡Ey! ¡Mauri! Angie, Kevin, Jessy, la teacher, Osvaldo, Wilson, Chile, Carolina, Ronnie, McDiel. Gina, hey, también. Hermano, me partiste el poto, hermano, pero lo hiciste muy bien. Gracias, Brenda. Fue una muy buena batalla, ¿eh? Se hizo lo que se pudo. Mi familia estuvo presente y dimos lo mejor que podíamos también por hoy. Todos estamos haciendo. Gracias, Vázquez. Un besito para ti, hermanito. Sí, la verdad es que algún día... voy a venir más preparado y te voy a dar una verdadera pena. Vas a sentir el verdadero poder. Hoy día fue solo una demostración, algo suavecito para que te sientas bien. Pero pronto vas a sentir el verdadero poder. Esto solo es un 3% de nuestro power. Un 3%. Así que Mauricio, prepárate más fuerte. Pensé que me ibas a detonar 5, 10, hasta 20 millones. Por eso es que solo le comuniqué a uno de mis Habibis, nada más. Tuve piedad. A ver. Somos patriotas, somos compatriotas, somos compañeros y te estimo demasiado y te quiero. Por eso hoy día te cedí esta victoria, pero para la próxima sí no te voy a ceder absolutamente nada, ¿oíste? Gracias, mi bro, cuídate mucho, sigue con los éxitos y que todo te vaya muy bien a ti, a Vic y a toda la gente que está en la pista. Cuídate. A ti también, hermano. Bien jugado, ¿eh? Muy bien jugado, la verdad. Dale, mi hermano. Escucha esto. A la siguiente sí no voy a tener piedad, ¿eh? A la siguiente. A la siguiente te vuelvo a ganar. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, chao Mauricio. Un besito para ti, hermanito. Gracias. Chao, hermanito. Gracias. Nos partieron el poto. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, nos partieron el poto, hermano. Bueno, agradecer, chicos, siguiendo a nuestros MVP, muchachos. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Cuando se te da la gana a ti! ¿What happened? ¿What happened, Pretty Boy? ¡Oh, Pretty Boy! ¿What happened? ¿What happened, bro? ¿What happened? ¿Huh? Ando sediento ahorita. Me voy a desquitar contigo. Me voy a desquitar. Espera. Tú eres mi juguete. De tranquilidad. Tú. Guys, please shed a life to everybody. Mi juguete. Everybody, para please juguete. Shed a life to everybody. Let's go. Traerme. Double tap. Double tap. Please, a pretty sure. Boy. Gracias, make sure the pretty boy. The likes you going up choice. By a second. Make sure the likes going up by a second, okay? You are my toy. The likes to going up by a second. Me. Everybody tap the screen. You are 41, my toy to distract 42, me. 43. You are my toy 44. To distract tap. Me. Tap. Let's go. You are my toy Chef. To distract me. Share, if you're new here, follow. ¿Por qué me invitas? Follow. No me vas a hacer caso. Double tap, share, you're new here, follow. What happened, pretty boy? What happened? Nothing happened. Nothing happened. Speak Spanish, please. I don't have to speak in Spanish, bro. Hey. Ya, gente. La, da, fish, fish.
me voy a desquitar contigo. Esperen, chicos, esperen, esperen. Eres pequeña. Ja. I'm going to take it out on you. Me voy a dar. I'm going to give you the beating of your life. Oh my God! Betty, go! ¿Por qué no me quiere aceptar? No me quiere aceptar. Chico, me ha rechazado como 4 veces. Voy a ampliar esas cosas. I am going to make those things wide up. Listen, Pretty! I am going to make those things wide open. Voy a abrir esas cosas de par en par. Pretty! Es small! Pretty! Es small! Everybody double tap, sir! Everybody double tap, sir! Everybody double tap, sir! Double tap, sir, go! Why do not you accept me? What? You're scared of me? You? You're scared of me? You scared of me? You scared of me, bro? Pretty small? No me quiere aceptar, chico. No le tengo miedo a un pequeño camarón. Share, it carries current. Do it again. Shrimp that falls asleep, it carries current. Bueno, shrimp ya, dale. No, dale, pequeño, pretty small. Bitch. Guys, please shed alive. Pretty everybody shed alive, y'all. Shed alive. Everybody shed alive. Double tap, share. Please share. Everybody share, double tap. Make the likes go up by a second. Share. Pretty small chicken. I am pretty small chicken. Pew, pew, pew. Share. ¿Por qué no me acepta? Acéptame, please. Come on. Yes. Everybody share. Yes. Everybody yes. Share. Yes. Oh, no aceptó. How many rounds? 2 rounds, 3 rounds, 4 rounds, 5 rounds. 10 rounds. 10 rounds. Yes. 10 rounds. Come. Teach. Hoy día va a ser la humillada de su vida, gente. Oh, pretty small. Recuerden, Pokémon. Vamos, caballería. Hoy día estamos completos. Grecia, Batibuto. Alanri, Tamarilla, Azul Tartar, Azul Tartar. Hoy día humillaremos como nunca lo hemos hecho. Saquen clip de esto. Y Freddy no va a aguantar ni 5 partidas con nosotros. Hoy estamos inmortales. Así que chicos, Azul Tartar. Apenas hace un año. Azul Tartar. Oh, Dios mío, Freddy tiene un miedo. Cuando ve esta cara, es el terror de Pretty. Va a quedar miedo, gente. Siempre tenemos que dar miedo al adversario. Yes, boy!
Cada vez siento que Preti tiene más miedo, ¿sí o no? Miren su cara, gente, está asustado. O sea, yo sé que Preti me puede partir el poto en estos precisos momentos porque tiene un power inimaginable. Pero siempre, a pesar de que tengas miedo, tú tienes que demostrar que no tienes miedo a nada. Así como yo ahorita en el fondo tengo miedo porque a Preti le pueden detonar 1 millón de puntos. Pero aún así, yo sigo. Y es lo que ustedes también tienen que hacer. Tienen que hacer que el miedo les tenga miedo a ustedes. ¿Entienden? Ese es el truco. Y por eso Preti está sintiendo miedo en estos precisos momentos. Smith, oh my god, ah, Smith, marita, yeah, vamos, siguiendo a nuestro jefe, carajo, tamarita, vamos, mi amor, no, yo, tío, Mikey, vamos, 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 Luis, Please. Chicos, a que darnos cuenta de algo. Preti siempre se pone los lentes cuando no quiere que lo miren así. Cuando se pone los lentes es porque ya entró en miedo. ¡Henry! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! The green screen off before I freaking tear you up from your freaking toes. Ay, Dios mío, gente, me hace bullying. LC, the freaking beast. Landry, Brunito, Anthony. LC! Landry, chicos. What's happening? What's happening? LC, Kelly, Karen, everybody. What's happening, my bro? What's happening? Kelly, Karen, MVPs, Shadow, Taylor. Ay, Dios mío, gente, no se andó. LC, ah, no, si está LC es imposible. Está LC, ¿no? En su equipo. No. ¿Está LC en su equipo? No. You a baby, no talking. You a baby, no talking. No talking, shut your mouth. Shut your mouth. Shut your mouth. No talking.
¡No tocan! ¡Kelp! ¡Churi! ¡No toquen! ¡No toquen! ¡No toquen! ¡No toquen! ¡No toquen! ¡Chao, chao, everything! ¡No toquen! ¡Yes! ¡Little boy! Esto haremos nosotros. Can I tell me it doesn't look like him? Two cuts. Don't know where to go. The full steps to a hard El Canito! El Canito! El Canito! Come, El Canito! Come! 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 Come, small boy. Talking at all, like at all, no talking. ¿Por qué me tratas así? Why do you treat me like that? ¿Cuánto te demoras en traducir? 1-1-0. 1-0, come. Bye bye, Freddy. Oh, you scared? No, 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 engañado. Thank you so much, Kelly. Kelly, thank you guys all so much. Everybody tap. Everybody tap. Tap my nose. Tap, tap. Make the likes go up by a second. Make the likes go up by a second. Right. Make the likes go up by a second. Go, tap. Tap, 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 tap. Sí, panda, mi amor. ¿Por qué llegas ahora? No, preciosa. Anda a ver otro directo, mi reina. Por favor, no mires esta humillación. No, no puedo permitir que alguien me humille al frente de ti, preciosa. Cosipanda, anda, por favor, mi reina. Por favor, preciosa. Estamos haciendo lo posible para aguantar acá. Mi reina, yo iré por ti pronto. Lo os prometo. Por favor, no veas esta humillación. Ya no tenemos power. Ya no tenemos dónde ocultarnos. Nos van a aniquilar. Quiero que te salves. Y que les cuentes a nuestros hijos lo feliz que tú y yo hemos sido. Por favor. Anda, mi amor. Anda. Y yo me quedo acá con los choclitos luchando hasta el final.
tap, muchachos. Tap, tap. Caballería, ya se fue. Solo tenemos el poder de tap, tap. Así que, Tincho Clito, peleamos hasta las últimas. Alexia, mi amor, gracias, preciosa. Tú también cuéntale a mis hijos que fui un gran padre. Retirada, muchachos. Váyanse, váyanse. Todos ahorita. Ahorita. Es momento de retirarnos. Amores, a los niños. Primero los niños y abuelitos y abuelitas. Todos, saquen rápido, saquen rápido. CLC. Chicos. Chicos. La infantería que se quede. Caballería retirada. Los necesitamos a ustedes para otra pelea. Infantería. Es momento. Cindy, Chris. Gracias por defender en la trinchera. Adelante. Saquen a todas las nenas. A todos los hijos, hijas. Mujeres. Que quieran pelear, pues quédense. Lo hicimos bien, chicos. Lo hicimos bien. Ya no hay nada que hacer. Alfredo, no estuvo tu otro jefe de caballería, pero lo hiciste bien, hermano. Lo hiciste bien. Eres un grande crack. Siempre, siempre. Te amo, Alfredo. Gracias por todo, en serio. Retirada, muchachos. Retírense. Yo me sacrificaré por todos ustedes. Un placer haberles sacado una sonrisa y haber estado con ustedes en las buenas. ¡Cosipando! ¡Ay, fui! Small boy. Cosita. Small boy. Small boy. Small boy. Milky Way. I'm in love with you. I'm in love with you. I love you. I've been waiting for you all day. You're so handsome. You're so cute. Your half of your eyebrow is about to fall off. ¿Por qué me tratas así? Oh, guys, look at me. I look like, why do you treat me like that? ¿Qué tienes, pretty? I'm a cool boy. I'm a cool boy. I'm trying to be like Bryce Hall, changing my hairstyle, like going forward. My necklace is 22-inch tall. So my score is 1-inch tall. I'll see MVP in a freaking chat. Charlie MVP, Karen MVP, all three. Thank you guys so much. Thank you guys so freaking much. Cosipanda, mi amor. ¿Qué quieres de mí, preciosa? ¿Qué quieres? ¿Quieres mi video en calzoncillo de ti? What happened? You lost twice in a row. That's what happened. You lost. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 3. Yeah, you won 10 games. Yeah.
3 win, 11 win. Ha! Noob. Loser. Yeah, you are. You're winning. That's your new name. That's your new name, loser. Your new name. Joe Loser. Joe Loser, my bro. Joe Loser. Yeah. Joe Loser. Well, it was nice to meeting you. Hey, listen. Very nice to meeting you. Small little boy. Pretty boys. Siempre serás el hijo del Tincho Clito. Listen. Pretty boys, you will always be the son of Team Chocolito. Yes. Pretty boys, you will always be the son of Team Chocolito. Forever. Look at me. Look. Look at me. Look at me. Look. No. Look. Hijo de fruta. Me quedo picado. Ay, Dios. Ah, carajo. Cosi, mi amor, preciosa. Te mamaste con tu león, tu leoncito. Y Alanri, amigo. Alanri, el real. Alanri. Apoyando todos a Alanri, gente. 100k, vamos, Alanri. Alanri, gente, hoy día se detonó. Ay, carajo, y mi Alfredito. Oh my god, Alfredito, como siempre en la delantera con Alanri. Bueno, Alanri, lo voy a traducir en árabe. Es árabe, esta entera. Muchas gracias, hermano mío. Shukran jazilan, hiji. Eres el mejor crack. Ant ufaddilu el kiraki. Siempre tendrás el apoyo del Team Choclito. سيكون لديك دائما دعم Team Choclito. Y siempre te amaremos. وسوف نحبك دائما. Ah, ya. No sabe árabe, pero sí es árabe. Inglés. Siempre te apoyaremos, hermano mío. We will always support you, my brother. Yes. Yes. Pretty boy, hermano. No puede ser, amigo. Estoy asado, loco. Estaba asado. Pretty boy, hermano. Pretty boy. Espera. Uy, ¿quién? Para ti nunca voy a estar ocupado, preciosa. ¿Por qué? A ver. Espera, gente. Mi novia llegó. ¿Qué pasó? Muchas gracias. Te amo mucho, ¿sabes? ¿Tú me amas? ¿Sabes que yo te amo más, verdad? Mira, a ver. Falto, mañana te voy a ocupar. Siempre vas a estar en mi corazón. Es la única de mi reina. Nos votó. ¿Quién nos votó? Gracias. ¿Mi comida? ¡Alexa! Gracias, mi amor. Gracias, preciosa. Bueno, voy a comer poquito a poquito. ¿Quién lo votó? Ay, Dios mío, gente. ¿Quieren polémica? Oh my god. ¿Sonia? ¿Está Sonia en directo? Vamos a ver cómo está hoy día. ¡Ay, es que amigo! Yo sé. Es que ustedes la ven. Amigo, con esa carita. Es una loca. Esa cara. De loca, dramática. Obsesiva. Pero puede que sea el amor de mi vida. Española, rubia, ojos verdes. Dios mío. ¿Qué tal, chicos? ¿Le doy una oportunidad? Creo que ya es momento de mejorar la raza, my brody. No, está tranquila, no la quiero molestar. ¿O sí? No sé. Depende de ustedes, coquetos.
Lau, gracias. Mi Lausita. Muchas gracias, Melexita y Lau. Gracias por pasarse por acá, preciosas. Ay, no se me para. Ya se me paró. Ya está. Ay, yo sé. No sé. Es que ustedes saben cómo son algunos unos clipseros. Van a hacer comenzar a hacer novelitas. No. Alan Rías, enséñame los tips. Es verdad que en Arabia pueden tener 7 mujeres. Eso es verdad, Alan Rip. Alan Rip, manda 10 rosas. Si en Arabia se puede tener 7 mujeres. Muchas gracias. ¿Quién me mandó el beso? Alamri sends 10 roses if in Arabia you can have 7 women. Aisha, muchas gracias. Gente, hemos perdido todos los versos. Dios mío. Ya, mire, vamos a enamorarnos. One moment, please. Ay, Dios mío, chicos. Terminando el directo, uno de ustedes se va a llevar la televisión Smart TV o en efectivo en caso de que seas de otro país. Yo voy a elegir a cualquiera que está acá en el directo. Así a lo random, al toquecito nomás. Nada que sorteo, nada. Al que veo que está spameando, le voy a dar clic. Y te voy a hablar por privado, te voy a seguir. Te voy a seguir por Instagram. Y voy a tener tu WhatsApp. Y por ahí vamos a coordinar. Y luego lo voy a publicar para que luego digan: no, Cañita es mentiroso, no hizo nada. Pruebas y todo. Para que se puedan llevar el premio. Si son de Lima, entonces yo mismo voy a ir hasta tu pueblo. O hasta donde estés tú. Para poder entregarte el premio yo mismo, personal. ¿Entienden? Pero eso al final, ¿vale, chicos? Para los que son fieles, para los que siempre apoyan. Gracias, Lau, mi amor. En caso de que seas de otro país, pues te mando la cantidad para que te puedas comprar la televisión que tú quieras. Bueno, ya está. Ya está, chicos. Ya está. Miren esto. Gracias, Lau, hermosa. ¿Qué pasó, preciosa? Alanri, 22. Oh, my God, Alanri. Ya, acá está la música. Ya, ¿están preparados? No, o sea, el sorteo va a ser al final, sino que estoy hablando de otra cosa. ¡Ah! ¡No quiero revivir esto! Pero cuando la miro, no puedo resistirme. Mi sentimiento de hombre dice: anda por ella. Lo siento, todos fuimos tóxicos alguna vez. ¡Miren esa cara! Y encima cuando suena sonríe. No la puedo superar. Ayúdeme, necesito entrar en terapia, gente. ¿Cómo hago para poder superar a una persona? Porque yo ya quiero ser feliz, pero necesito sacarla de mi mente y mi corazón. Otra vuelta se me cayó. Esperen, déjame pararla. Ya. Ay, carajo, ¿por qué se me...? Esperen. One moment, please. Ya está. Gracias, Alexa. Y Lau, oh my God, preciosas. Lau, mi reina, ¿cómo estás? Mi vida. Mis vida. Nikki nos va a poner triste. Oh my God. No. Sonia, no. Es peligro. Es peligro. Ahí mi corazón corre riesgo. Oh, no, amigo, sepa lo que hizo usted. Son unos pillines. Se pasa. No sé qué haría sin ustedes, hermano. No sé qué haría sin ustedes. Go, no. No. Gracias, Hualpa. Hualpa es el primer novelero. Es uno de la caballería que se ha vuelto novelero. Más bling. 43. Oh my God. Bienvenido, hermanito. Bienvenido al Himalaya. Me está viendo. Sí, me está viendo. Ya sé que me está viendo. Pero no le voy a hacer caso. Voy a ignorarla. Voy a hacer como si no hubiera pasado absolutamente nada. Lau, gracias. Go. ¿Qué cosa go? ¿Qué quieren go? Ay, no sé qué hacer. ¿Por qué el amor es tan complicado, hermanito? El amor. Chicos, miren. Un chisme, ¿ya? Esto para nosotros, que no saquen clip ni nada. Esto es para entre nosotros. Si veo que sacan clip, me enojo.
y ya no cuento chismecitos. ¿Sabían que me gustan 7 chicas? Bueno, yo estoy soltero, pero hay 7 chicas que me llaman mucho la atención. Y entre esas 7 chicas, hay 3 que realmente puede que tenga una relación. Son 3. Y son las personas que están pensando en estos precisos momentos. Sí, exacto. ¿Solo 7? Pues sí, hermano. Pues sí, yo no... No es que me gusten todas. Soy una persona que se respeta. Soy una persona que tiene amor propio. Bueno, ustedes también se enamoran de cada chica que aparece en la calle. Si ven que es bonita, les gusta, ¿no? ¿Cuántas chicas les gustarán a ustedes? Muy poco. ¿Cómo muy poco? Entonces estoy mal. Buenos consejeros. Bueno. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío. Gracias, Lau. Oh, my God, Lau. Pobre dedito, preciosa. Gracias por tu casi 1000 rosas. Muchas gracias, mi amor. A ver, Alexa y Lau. ¿Se han puesto de acuerdo a darme rositas o quién da más rositas? ¿Qué pasó, preciosas? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Competencia? Sospechoso. Están haciendo competencia. Está bien. Está bien, hagan competencia conmigo. Siempre... Siempre es bueno ver eso. Uy. A ver, chicos, un nombre. Invito ahorita, un nombre. Ahorita, el nombre que me diga, el nombre que tenga más puntitos acá. El nombre que tenga más puntitos, invito. Gracias por tu besito. Ay, no me sale. No me sale el... Katy, gracias, preciosa. A ver. ¡Alanri! ¡I love you! Nikki, verdad, a ver, vamos. Creo que Nikki tiene algo que decirme, por eso me están diciendo, ¿no? Le voy a decir o toque para que me perdone. One more please. ¡Te extrañé mucho! ¡Yo a ti te extrañé mucho más! ¿Cómo estás? Ya estás en tu casita. ¿Cuánto me extrañaste del 1 al 10? Un infinito. Oh, ¡Abacho! ¿Qué me cuentas, mejor amiga? Mira, estoy empacando. ¡Oh! ¿A dónde te vas? Te dije que me voy a Corea. ¡Yo te dije! ¿Quién hablas? No me vuelvas a hablar. Ah, oh, sí, háblame siempre. Hola, ¿cómo estás, Pedrito? No, carajo. Hola, ¿cómo está papá de Nikki? Es un placer. Hola, mucho gusto. Nice to meet you. ¿Cómo que suegro? Nombre, nombre. I don't know speak English. I don't know speak Spanish. Mira, tú no te acuerdas, pero yo ya te había dicho que me iba a ir a Corea. Que se vaya tu papá y ahorita me voy a resentir, ¿ok? ¿Ya se fue tu papá? Ya se fue mi papá. No me vuelvas a hablar nunca más. Ni me busques, ni me escribas. Y encima soñé contigo. ¿Por qué dije eso? Se me escapó. Eso. Te acabas de poner solito. Ya no me vuelvas a buscar, ¿ok? No me llames. Sí te voy a buscar. No, ya no. Vete a Corea y ¿con quién te vas a encontrar? Con la tía Carolina y Sara. ¡Gracias, dos! ¿Y con Sean? ¿Y con Sean? Sí, porque él me va a ir a recoger al aeropuerto. We'll be right back.
¿Para eso quieren que le invite? ¿Querían ver mi sufrimiento? Desde que tú ya no vuelves más. Sobrevivo por pura ansiedad. Pudo la garganta. Te tengo un regalo. De pensar. Te tengo un regalo. Mírame, te tengo un regalo. Tienes que decir las palabras mágicas para que te lo muestre. Dilas. Por favor. Por favor. Está bien. Por favor, muéstrame. Voy a ponerle, no le puedo poner Alexis porque Alexis es niño y ella es niña. Le voy a poner Lily, ¿ok? Por Alexis, Lily. ¿Te gusta? ¿Qué carajo tiene que ver Alexis con Lily? Mentirosa. No sé, porque tengo la L, ¿no? Tita, Tita, por Cañita. Tita. ¿Sabes qué, Nikki? ¿Qué? He estado tanto tiempo contigo que me cegué y no vi tu felicidad, solo vi la mía. Pues déjame decirte algo. Tengo miedo de perderte. La verdad. Sé que tú y yo, si estuviéramos en persona, tendríamos una gran química. Y no nos separaríamos nunca. Pero tengo miedo de que encuentres a una persona que te pueda quitar esa ternura y esa amabilidad y ese amor que sientes por dentro. Quiero protegerte. No quiero que nadie, pero nadie, te quite el alma. No quiero que te hagan daño, porque realmente no aguantaría que alguien te pueda hacer daño. Tú eres mi pequeñita, mi nena, mi cosita bonita, la cosita que siempre voy a cuidar. Pero no dejaría que te hagan daño. Por favor, si llegas allá, llega con una aura de fierro. Que nadie introduzca rápido el amor a tus sentimientos. Tienes que ser dura, ¿oíste? ¿Oíste? Así a todos. ¡No, Tito! ¡Qué hice! ¡Espérate, si no era! ¡Señor! ¡Uy, me mareé! ¡Señor Alexis! ¡Señor Alexis! ¡Emergencia, emergencia! ¡Señor Alexis! ¡Venimos por emergencia, señor Alexis! ¡Ya, pues! Voy a ir a Perú después de que venga de Corea. ¡Júralo! ¡Júralo, júralo, júralo, júralo! Lo juro, lo juro, lo juro, lo juro. Dame el dedito. Te lo estoy jurando aquí en live, ¿ok? ¡Ay, tienes un tatuaje! ¡Ay, mira, no me vuelvas a hablar en tu... ¡No, ya no, ya no te quiero hablar! ¿Ahora qué hice? Solo dije que tenía un tatuaje. ¿Hice algo malo? Te mostré mi tatuaje apenas me lo hice. Pero no lo vi, pensé que te lo habías hecho por acá. Ya, sí, perdón, me olvidé, sufro Alzheimer. Sí. Me olvido de las cosas, ¿ok? Me olvido de las cosas. Es lo... Mira, uno, dos, porque con este te voy a hacer... Y tres. A ver. ¿Ves? Yo voy a hacer un choclo. Te tienes que hacer un choclo así. Pero tengo aquí que buscar un choclito porque va a quedar para toda la vida hasta que cuando hasta que me vaya yo el señor. Yo te lo dibujo. Está bien, está bien. Está bien. Ay, mira, que le puedo poner Lexi al peluche, dicen. Lexi, me parece perfecto. Ponle Lexi. Mucho mejor, ¿verdad, chicos? Lexi. Está bien, Lexi. Oye, te voy a extrañar.
Yo a ti también te voy a extrañar, pero ya va, ya te dije que apenas regrese de Corea voy a ir a Perú, ¿ok? Prométeme solo una cosa. Una sola cosa te voy a pedir. ¿Qué? Una. ¿Qué? Dame el dedito. Prométeme que no te vas a besar con nadie. Por tu vida y por el amor que nos tenemos. Que no vas a tocar labio con absolutamente nadie. Pero, ¿y si por ejemplo, y si te pido permiso antes, ¿no? No. Dame dedito. Ya está todo hecho. Ya está. No me digas. Se va a besar con alguien. Scarlett. Mi bebé ya creció. Aún recuerdo cuando era chiquitita y cantaba su Dueles por esa turno. Y ahora ya se va a besar. ¿Y con quién? Con Sea. Maldita sea. No puede ser. Tengo que admitirlo, ya no es una niña. Ya creció. Tengo que dejarla ir, ¿no, chicos? Dejo que se bese con alguien, depende de ustedes. Ella me hace caso en todo. Me va a hacer caso si es que yo le digo. ¿Dejo que se bese? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué? Amigos, es que no la quiero ver sufrir. Yo he pasado mucho, tengo experiencia. Yo, la verdad, o sea, no es que me haya besado con todo el mundo, sino que tengo experiencia que cuando tú te besas con alguien, vas a sentir un sentimiento bonito. Pero tal vez la otra persona no siente lo mismo que tú. Y ahí es cuando vas a sentir un sentimiento feo. Y no quiero que ella pase por eso. Es una bebé todavía. No podría aguantar que sufra. Por eso es que yo me voy a sacrificar. ¿Entienden? El que entendió, entendió. El moro me está invitando. ¡Ay, Dios mío! Moro. A ver. Moro me está invitando, pero ahorita no tenemos power. Nos partí el poto. Oh, my God. Moro. ¿Qué dice? Gente, vamos, gente. Full tiki-tiki, gente. Su ídolo me tiene miedo, mis niños. De aquí, pues. Dale. Yo voy con alguien aquí del top. Mario, voy por el lunes, Mario. Mario, voy por el lunes esta noche. Tita, que me invite, dígale que me invite. Y si me cita al final. Dígale que me invite. Siempre, dígale que me invite. Invítame. Le escribo todavía. Estoy invitando gente, la gente del top americano de aquí, gente. Ellos son. Que me invite. Me voy a rayar, no. Me mate cachetada el morro. Dile que me invite. Solo que está en novela, dígale. Está en novela. Dile que me invite. Oh, ¡miedo! ¡Miedo! Ay. Dígale a Nicky que me espere un momentito. Ah, estoy rayado ahorita. Que me invite. Estoy asado. Gente, quiero. Voy a jugar con gente. Voy a jugar con. La mafia le está tirando gente. Dígale, gente. Gente, díganle el número 4. Batalla con Moro. 5. Si está jugando, gente, el 4. Gente, díganle al 4, Moro. Gente, al top 4, Moro. Go. Gente, díganle al 4, gente, Moro. Gracias, tío. Gracias, hermanito. Gracias. Moro. Perdemos con dignidad. Vamos, gente, Furtiquitiqui. Gente, Furtiquitiqui. Vamos, gente. ¿Dónde está Moro? Moro. Acepte, díganle que me manda, que me mate. Ahora sí, go. Me maté cachetada, gente. Pero, ahí está. Ya está. Entramos con elegancia, ¿ya? ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes!
¿Cómo estás, hermano? Mucho gusto. Mi nombre es Eldo. Un placer. Me dijeron acá que querías una peleita. Yo estaba hablando con mi novia y no pude aceptarte porque justo estaba hablando con mi novia. Perdóname. Me están acá diciendo Moro, Moro. Yo dije, wow, ese muchacho es muy fuerte. Está bien, voy a aceptar. Humildemente. Un placer, Moro. Ay, el placer es mío, niño. Desde hace como 5 días me tiene tu gente que cañita, que cañita, que cañita. Yo le digo, tranquilo, cañita. Cañita, yo no lo quiero ir a moler al niño, ¿me entiendes? Tranquilo. El niño puede tener su lente, su suave y eso, pero para mí chiquitico, le digo, y la gente cañita, cañita. Entonces, para complacer tu gente y mi gente, aquí estoy, mi niño. Para ti, soy niño elote. Un placer. Estás hablando fuerte. Bueno, creo que el destino nos juntó acá para hacer algo, ¿no? Sí, claro, para hacer lo que tú quieras. O hacer lo que tú quieras. Un trato razonable. Va a ser una digna batalla, la verdad. Pero es que no va a ser una. No, es que no va a ser una, mi niño. Van a ser dos de tres. No va a ser una. Pero escucha esto, Moro. Escucha esto. Yo, tenga power o no tenga power, nunca, pero nunca de los nunca de los existentes nunca le voy a tener miedo a nadie. Jamás, nunca a nadie le tengo miedo. Es imposible. ¿Y esa es tu canción? No, la encontré hace unos 2 días por TikTok y me gustó y lo puse. O sea, suénala un segundo para que yo la oiga. Suena. Ok. Hola, mi amiga. Apágala. Un hijo más a la colección. No, mira con la canción que yo te voy a ganar. Ven para acá, señor elote, loco. Mira con la canción que te voy a ganar porque tú no eres competencia. Mira con la canción que yo te voy a ganar. Yo juego con la canción, tú no metes cabra, con la de Number One y Marianela. Pero mira la canción que voy a ocupar para ganarte a ti. Es que tú eres pequeñito. Ay, marita. Ay. Qué perra, mi amiga. Qué perra. Se siente perra, el mundo la vaquió. Está acabando, ella se lo cree. Ya se burló, mango la mueve. La mueve, no la ve, di que ya. Que vos sos pequeñito. Yo ni necesito jugarte con una canción de esa que yo juego que da miedo. Sos chiquitito. Aquí no se gana con la cantidad de tap tap, se gana con la cantidad de regalo. ¿Entiendes? ¿Te gustó la canción? ¡Qué perra, qué perra, qué perra! 2 de 3, mi niño, le das estar cuando quieras. Mira. Versace, no me gustan los lentes de Balma. Para ti, niño elote. Ok, niño elote, me dice cuando estés listo, pon el reto, te voy a dar el privilegio. Louis Vuitton. Oh my God. Oh, hello. Es Louis Vuitton, ¿no, chicos? Sí, pero es $100, discúlpame. Bueno, no importa, lo encontré. No es mío. Estoy preparado. Vamos a hacer algo. Vamos, niño elote, pon el reto, tú lo pones el reto. Esto va a ser espectacular. Esto todos los niños en su casa lo querían ver y lo están viendo ahora. Niños. Ok. Salma, no puedo perder. Si tú pierdes, vas a tener que decir que el Team Choclito es el más grande a nivel universal. Ok.
Pero vamos a hacer algo, le voy a agregar algo más. El que pierda lo va a tener que decir así. De rodillas. Si tú pierdes, niño, vas a decir que el moro es el más grande de todos los latinos en TikTok. ¿Te parece? Tres veces. No, te voy a jugar con los lentes, son muy grandes. Tres veces. Si usted gana, yo digo tres veces lo que usted me diga que gane. ¿Le parece? Bien, Choclito. ¿Hay miedo o no hay miedo? ¿Hay miedo o no hay miedo? Si no hay miedo, go. Si no hay miedo, go. ¿Hay miedo? ¿Hay miedo? ¿Cuándo hemos tenido miedo? ¿Cuándo hemos tenido miedo? Solo Rosa si está comenzando. Solo Rosa si está todo el mundo. Vamos, gente, no me dejen solo todos los tiradores en esta gente. Esperemos el por dos. Bueno, chicos, yo los amo. Mi mujer, mi amada, mis reinas, mi momento ha llegado. No pensé terminar acá. Yo sabía que esto iba a terminar demasiado mal. Pero jamás, jamás le tengas miedo a nada, sabiendo que tu oponente puede ser superior a ti. El miedo te consume. El miedo hace que tú no puedas conseguir cosas que realmente quieres. Por eso aférrate al miedo, ataca el miedo. Y si no hay miedo, te comerás el mundo. No tengas miedo por decirle a esa chica que te gusta, oye, me gusta, porque tal vez tú también le gustas. No hay miedo a enfrentarte al moro, uno de los más grandes que han detonado demasiado, porque le pueden detonar. No hay miedo a nada. El miedo hace que tú no puedas cumplir tus sueños. Y hoy día, yo, el Cañita, más conocido como Niño Elote, pues no le tengo miedo al moro. Nada. Sabiendo que puede detonar entre medio millón a un millón, no hay miedo. Yo sé qué clase de comunidad tengo, qué comunidad tengo. Ustedes son grandes de corazón y enormemente fuertes de dedito. Así que, chicos, prepárense. ¡Pablo! ¡Vamos a rellenar eso, muchachos! ¡Vamos! ¡Ay, putas madres! ¡Gente, gente, rellenemos eso! ¡Ay, por favor! ¡No, my God! ¡No la vamos a hacer! ¡Ay, Dios, sí lo hacemos! ¡No lo hacemos, hermano! ¡No, amigo! Ya no tenemos power. Nothing. ¿Qué es nothing? ¡Ya está! ¡Ey! ¡Tranquilos, camaradas! ¡Tranquilos! ¡Caeremos como buenos hombres! ¡Stop, chicos! ¡Stop! Stop, chicos, stop. Miren, vamos a asustarlo, ¿ok? Ahora sí, chicos. ¡Mamo! 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 ¡Mamo está acá! ¡Oh, my God! 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 ¡
sí, chicos, miren esto de acá. Miren esto de acá. ¡Que se hinque el moro, gente, que se hinque! Para meter miedo, chicos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Están preparados, chicos, para ver esta detonada tremenda? ¡Prepárense! ¡Oh! No entró. Muchas gracias, carnalito. Muchas gracias por apoyarme tanto. A ver, muchas gracias. Mil gracias, mon. Te quiero mucho. Gracias, mon, de verdad. Muchas gracias. Miguelito, gracias, carnal. Dios te bendiga. Moro 3R, fan de Moro 3R. Gracias, carnalito. Dios te bendiga, carnal. Lindo nombre, boli. Gracias. Guarda, Pati, Cuicho, Guanaquito. La potra fina, ¿qué pasó? Gente, grábenme esto, porque esto me lo tienen que grabar. Gente, esto me lo tienen que grabar. Gente, esto me lo tienen que grabar, mi niño. Incante donde te miré bien. Hey, te salvaste, compañero, solo porque no entraron mis 5 universos y mis 4 leones. Baja la cámara que te vean bien. No te preocupes por tus 5 universos. Ahorita te quiero ver hincado. Baja la cámara y te hinca. No tienes entretenimiento, de verdad. No sé qué haces aquí en TikTok. TikTok no es para ti. Vete para YouTube a jugar muñequitos como Spring Fire y eso con todos los niños. A ver si te da. Híncate, vamos. Híncate, nene, que te va a grabar. ¿Qué me has dicho? Híncate, niño. Está chiquitito, híncate. Ya, vas a... Te toca hincarte. Falta. Son 2 de 3, compañero. Es una... Por juego, un reto por juego. Pero si tú quieres, yo te hago el 2 a 0 para que tú me cumplas. Ok, espérame. Esto va a ser más humillante. ¿Por qué todos se olvidan? ¿Por qué siempre se olvidan de que es 2 por 3? ¿Sufren de Alzheimer? Chicos, toda la gente de Moro, para todos sus habibis, si eres mujer, preciosa, ven acá y te voy a hacer unos bailes espectaculares, mi reina. Mira, por ejemplo, este de acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, rápido, rápido! ¡Aprovecha el book! ¡Puta madre! Ya con el de... Mira, preciosas, yo les recomiendo que se pasen a mi directo. ¿Saben por qué? Porque les puedo dar un pirreo intenso, como este. Ya está, llegaste, compañero. Un placer. Me ve como una lumbre con sal. Nada, tranquilo, bueno, no estaba haciendo nada. Gano esta y te me vas a hincar ante el moro. Dime, pero antes quisiera una palabra. ¿Qué se va a sentir hincarte ante mí? Pues va a ser un placer, la verdad. Sabía que tus niños podrían saber quién de los dos era más grande, pero yo les dije, pues, que yo no necesitaba ni siquiera cinta para medirme contigo, pero mira, mira cómo te ganó la otra, bebé. Dale, tú sos así, mira, este. Felicita, hola. Moro, me da risa. Para mí dijiste que eras... Mira lo que yo digo. Graba esto, graba. Mira. Eres tan chiquitito. Pues... Con eso no, moro. Todo menos con eso, por favor. Eso sí no lo toques. No toques eso. Moro, no. No lo hagas, moro. No lo vuelvas a hacer. Dale play, mi niño. Que te dejo un pequeñito. Moro, pasaste los límites, moro. Pasaste los límites. No quería usar este sonido, pero no me dio para elección. Lo siento, moro. La orden más simple que un rey puede dar. Recuerden por qué hemos muerto. No deseaba tributos, canciones, monumentos, ni poemas de guerra y valor.
Y así mi rey murió. Mis hermanos murieron. Apenas hace un año. ¿Cuánto he meditado el misterioso discurso de victoria de mi rey? El tiempo le dio la razón. Pero de griego en griego, de griego en griego, se ha propagado el rumor. Toca mi cabeza a todos, 60 mil puntos, todos tapados. 20 millones, vamos con los 20 millones. Ofrecieron su vida, no solo por Esparta, por toda Grecia y la promesa de esta nación. Ahora, en este pedazo de tierra llamado Platea, las hordas de Jerjes se enfrentarán la liquidación. ¡Prepárense! ¡Otra vez! ¿A qué lado? ¿Por qué no en 1999 siempre? Putas madres, ya nos cagamos. Los bárbaros se reúnen. ¡Cremoso! Tomando con fuerza su corazón. Con dedo. ¡Es ahora o nunca, soldado! ¡Ahora! ¡Victoria! Chicos, siguiendo los MVP, chicos, todos siguiendo los MVP. Chicos, siguiendo los MVP, los héroes, apoyen a nuestros héroes. Alfredo, siempre te vamos a apoyar en las buenas y en las malas, siempre vamos a estar contigo. Gracias, Mikey. Chicos, tranquilos. Solo un milagro nos puede salvar en estos precisos momentos. Pero igual, apoyemos a nuestros héroes, muchachos, a nuestra caballería, que a pesar de saber que es muy duro este muchacho, aún así seguimos luchando. Sin miedo a nadie. Isabel, ya Isabel, lánzame 20 leones, por favor. Blue, mi rey, príncipe de Saiyajines y príncipe de la infantería. Gracias, hermanito. Te quiero. Bueno, mi momento ha llegado, muchachos. Mi momento aquí ha culminado. Gracias, Kim Vargas. Dale, chicos. Esta es la última batalla. Gracias, Hugo. Hey, lo importante es divertirse, muchachos. Fue un placer pelear al lado de ustedes. Siempre nos divertimos, siempre nos reímos, siempre nos apoyamos entre todos nosotros. Somos una comunidad hermosa. Choclito que veo, choclito que sigo. Siempre, pero siempre estaré orgulloso de todos ustedes y todo lo que hemos conseguido en esta hermosa plataforma. Top 4. Pero mi momento. DJ Explore. Gracias, DJ Explore. Un besito para ti. Siguiendo a todos nuestros MVP, chicos. A los MVP, todos apoyando a nuestros MVPs. Un placer, muchachos. Yo, rey del Team Choclito. Hoy día caerá. Isa, gracias, mi amor. Gracias, Moro, por darme la participación de participar contigo. Volveré. ¡Volveré, Moro! Con un gallo me
dejan activo para trabajar. Me pinto, los billetes no caen solitos, moviendo esos paquetes llenos de cuadritos verdes, dolaritos, puros benjamines me hacen generar. No te escucho. Ay, me vieron pasar en un Rubicón, sus manuscritos y bajo control nos mantenemos al orden del Señor. Con un gallo me... No te escucho. Gente, quiero que todas las moderadoras graben esto. Ahí se va a hincar y va a decir tres veces, el Moro es el más grande de todos los latinos en TikTok. Vamos, yo niños. Así vamos, que no me tengo. Te quiero de rodillas. Claro que sí, a sus órdenes, mi lord. Yo soy europeo, muchachos. ¿Por qué me tengo que ofender? Tranquilos. Graben. Vamos, mi niño, vamos. Vamos. ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado, se da la fuga! ¡Eh! ¡Me está poniendo nervioso! ¡No, no, no, mi niño! ¡Eh, mi niño! ¡Verdad! ¡La hacía para atrás, tiene! Acuérdate este nombre. Acuérdate este nombre. Niño Elote. Niño Elote. Ese es mi apodo. Pronto, pronto. Volveré por mi venganza. Te quiero más atrás. No, no, no. Atrás, que te veas de rodillas. No, 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 no. Para atrás. Te quiero ver las rodillas. Para atrás, mi niño. Ahí, niño Elote. Te ves sexy. Gente, grábenme esto. Las manos así. No, 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 no. Las manos así. Moro es el más grande de todos los latinos en TikTok tres veces. Sopa de moro. Ay, espera. Es que esto loco se... Ya. Oh, puto amor. Chicos, no. No, sopa de moro no. Ya. Moro. ¿qué dijiste? Es. Moro es el más grande de todo latín, ¿no? TikTok. Moro es el más grande de todo latín de TikTok. Moro es el más grande de todo latín TikTok. Moro. Es el más grande de todo TikTok latín. Gracias, niño. Te puedes levantar, niñito pequeñito. Puedes levantarte. Niño Elote. Niño Elote. Ok, niño Elote, levántate. ¿Qué te parece? En tu casa se cocina. ¿Qué te parece si jugamos la última y vamos una bolsa de arena, completa de harina en la cabeza? Pero completa, que no sobre ni una. Es que ya no tengo power, ya. La mitad en la cabeza y la mitad en la cara. A quedar blanquito. No creo que te vayas a correr ante todos tus niños que me han llegado a buscar todos los días para darte tap, tap y rosita para verte competir con el Moro. Y no creo que ahora les quedes mal. O sea, sería muy decepcionante. Sería muy decepcionante si tú no vas como un gallo a traer una bolsa de harina y lo pones como un perdedor en alto. Sería muy feo. Él no tiene miedo, gente. Una última, Pati, vamos. ¿Cómo? No, no, no. Ok, tendrías que desvaciar todo el bote completo. Tendrías que desvaciarlo completo y yo echarme la mitad, Juanaquita, ayúdeme en esta. Y yo echarme la mitad. Gente, ayúdeme entre todos, gente, de todos los que me puedan ayudar, ayúdeme. Tranquilos, chicos. Saben que yo jamás correría. Niño Elote jamás va a ser reconocido como un correlón. Así que no se preocupe. Te vas a echar la mitad de talco en la cabeza y la mitad en todo el rostro. Claro que sí. ¿Tú piensas que tengo miedo? Jamás. Yo nunca me he corrido. Así que dale, moro. ¡Dale! 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 Nunca, nunca tenga el miedo al miedo.
haría. Jamás dejaría que ustedes se peleen. ¿Saben qué hubiera pasado si yo no hubiera aceptado esta pelea? Pues hubieran dicho, ay, mira, Cañita se corre, es un correlón. Y ustedes hubieran defendido y hubieran peleado. Evité una pelea cibernética. Porque los amo y no quiero que se estén estresando y no estén peleando con nadie. ¿Entendieron? Yo los amo. Yo sé que voy a perder. Ya no tenemos power. Ya gastamos en la batalla. Luego con Preti. Gastamos absolutamente todo. Pero aún así, sabiendo que voy a perder, voy a darle todo. ¿Por qué? ¿Por qué, Cañita, hiciste esto? Es algo estúpido. Pues lo hice por ustedes. Y para que aprendan a nunca tener miedo. Nunca, pero nunca se acobarden. Sabiendo que la otra persona tiene ventaja, igual, sin piedad, sin temor y con honor. ¿Entendieron? La única manera que podrás conseguir lo que tú quieres. Los amo. No dean absolutamente nada. No quiero que dean nada. No gasten nada. Caballería, ya hicieron mucho por hoy. ¿Ok? Basta. Solo voy a cumplir el reto y nos iremos como buenos ganadores. Ya hemos ganado suficiente. Mis tortugas siempre están acá conmigo. Las amo, preciosas. Las amo. Gracias, Tin Choclito, por nunca abandonarme. Tortuguitas, por siempre estar ahí defendiéndome. Mis clipseras favoritas. Bastantes clipseras hermosas que siempre hacen clip bonitos. Gracias, el traicionero. Gracias, hermano. Solo me queda agradecerles por todo lo que han hecho por mí. Terminando el directo, vamos a sortear una persona. Voy a elegir a cualquier persona y la voy a seguir por TikTok y la voy a hablar para poder darle el premio, ¿ok? Si eres de otro país, te mando en efectivo. Uy, gracias el traicionero, gracias traicionero. Muchas gracias a Longboy. A full tap tap, muchachos, a full tap tap. Gracias, Steven, indomable. Gracias, chicos. Mi momento ha llegado. Un placer haber luchado con ustedes. Gracias, Steven. Gracias, hermanito. Man, tiene mucho power este muchacho. Los amo. No se preocupen por mí. Ey, Stalko, tranquilos, chicos. No se preocupen por mí. Hay que acordarnos de los buenos momentos y los días felices. Estamos en puesto 4. ¡Lech! Gracias, perdón. Muchas gracias, mi Lech. Siguiendo nuestros MVP, chicos. Gracias, chicos. Gracias por todo. Batallamos muy fuerte el día de hoy. Luchamos con honor, sin miedo. Gracias, Enllaneros. Gracias, chicos. Hasta las últimas. Hasta las últimas, chicos. Hasta las últimas. ¡Génesis! ¡Gabriela! Lo voy a hacer por ustedes, chicos. Gracias, presidente. Oh.
Creo que hoy no tienes poder, el niño elote. Hoy no tienes poderes. Debías de descansar. ¿Querías aprobar el veneno del moro? Ahí quedaste grabado para todo TikTok. Ya probaste el veneno del moro. Me puedes decir feliz noche, moro, y chao. Prefiero ser humillado a que me vean como un cobarde. Chao, moro. Me está retando. Me está retando para la próxima. Eso fue un reto. Eso fue un reto. Pronto. Párate y repítemelo. Pronto volveré, moro. Te esperaré. Y sentirás el verdadero poder. Aquí estaré esperándolo. Yo sé que no hay poder, mi niño. Vamos a ver. Has jugado con la bestia más grande de TikTok, que es imparable. No pueden pararlo. ¿La bestia más grande de TikTok? El moro. Grábate en la mente y sueña conmigo. Mañana amanecerás embarazado si sueñas conmigo. Te lo prometo. MVP. Nos estamos conociendo. Fue un placer. El placer fue mío. Chiqui baby, chiquitito, small. Niño elote, que no se te olvide. Acuérdate de ese nombre. Aquí tengo a tu compañero. Yo voy a hacer sopa de morón. Vas a ver. No. ¡Ey, pero este mazo, este salió masojista! Gente, ya me lo desvané tres veces. Y no se quiere, no se rinde, no se corre. Mis padres me criaron para aferrarme y luchar en la vida, no para correrme y alejarme. Pero voy a volver. ¿Pero para qué vas a volver si estamos aquí? Si quieres arreglar algo más, aquí estoy. No se acaba el plomo. Es imparable el plomo mío. Pues volvería, pero mis soldados ya están muy heridos. Los tengo que cuidar. Lo hago por ellos. Corre, voy a poner los lentes para que no sientas tanta pena. Corre. Jamás me correría de ti, pero también me preocupo por ellos. Recuerda el nombre, amor. Grábatelo. Recuerda el nombre, niño elote. No tengo miedo, a pesar de que sé que voy a perder. Jamás voy a tenerte miedo. No le tengo miedo a nadie. A la única persona que le tengo miedo es a mi futura novia, a nadie más. ¡Ay, me salió mandilón! ¡Me salió mandilón! ¡Putas madres! ¡Ey! ¡Ey, chicos, tranquilos! ¡Demonios! Esto sí no me lo esperaba, ¿eh? ¡Esta no me la esperaba, my friend! Que yo iba a saber que me iban a hacer esto, pues no. Díganle a Nicky que me invite, por favor. Necesito consuelo. Ay, Dios mío. Sony. ¿Quién es Sony? Sony. Ay, qué puta madre, invité a Sonia. Ay, putas madres. Se va a enfrentar. Se va a enfrentar. A ver si le vengo. Se va a enfrentar. Oh my god, le va a partir el poto a mi Alanri. Señorita, acá terminamos directo y la apoyamos. Venga. Firme, gente. Todos apoyando a Alanri, chicos. Todos vayan a Alanri. Le voy a donar leones. Voy a donarle un león. Vamos, gente, vamos. Tincho grita. Tengo que cerrar directo. Sí. Cierra directo y manda a todos allá. Alanri, chicos, lo siguen, ¿no? Todos lo siguen, ya. Oh my god. Y no todo el mundo, todos los latinos al poder, guy. Vamos. Voy a terminar directo. Voy a ir a Landry. Ahorita vengo, chicos. Voy a Landry. Oh my god. Ahorita vengo. Lo voy a donar leones. Espera. Bueno, nada, chicos, es el que manda.
Gracias a todos. Que no haya problemas por esto. Gente tiene power. Go. Los amo, gente latina. Go. Latina. Go. Los amo, gente latina. Go. Los amo, gente latina. Go. Los amo, gente latina. Oh. Los amo, gente latina. Oh, canita. Oh, my friend, canita. Gracias. I love you, Latina. Go. Thank you very much. Canita. I love you, Canita. Canita, I love you. Gracias, Canita. I love you, Canita. Gracias, Canita. Gracias, Canita. Canita, gracias. I love you, Canita. Canita. Oh my God. Oh. Canita. Gracias so much. Gracias. Pablo, esto va al pasado, gente, ayúdenle a Pablo, llegó Pablo. Gente, si me ayudan, entre dos lo pasamos. Gente, entre dos, guys, entre todos. Gente, un snipe magnífico ahí, gente, 4 millones, gente, vamos. Gente, tire todo. Alejan las envidias y a los traiciones. Prometo que nunca te abandonaré siempre. Prometo que nunca te abandonaré siempre. Prometo que nunca te abandonaré siempre. ¡Canita! ¡Gracias! ¡Canita! Voy a pedir una más, gente. Ya me dieron bastante. No pasa nada. Gente, muchas gracias a todos. Gente, muchas gracias. ¿Tengo que hacer qué? Muchas gracias. Presidente, muchas gracias. Larry, gracias. Yuri, gracias. Jevecito, muchas gracias. Mauri, gracias. Gracias. Vázquez, gracias. No puedo subir. Muchas gracias. Carita, gracias. Lucy, muchas gracias. Gente, los que están aquí, gente, muchas gracias a todos también. Gente que aplasta. Yo sobre mi victoria en la batalla. Tengo un juicio sobre mi victoria en la batalla. Canita.
You not choke me challenge. You not choke me challenge. You only play. You need a challenge. You play one more. I choke at the next week. Okay. Listen me. Gente, vamos a hacer de todo, gente. Él no dijo challenge, no dijo gente, es que no dijo reto, ¿saben? No dijo reto. Te derroté, dice Canita 10 veces. ¿Ok? Yes. Ok, let's me. Canita, gracias. Alfredo. Ay, gente, Canita, si me gana, quiere que diga Canita, ok. Stevia, Gilicio. Morvini, vamos entre todo, gente. Todo el mundo, gente, entre todos. Si me gana esta, yo voy a cumplir el reto, gente. Voy a decir Cañita 3 veces. Ok, apa. Dime a seque. I play one more. De mi es luz. I throw Cañita 10. Go. Gente, todo el mundo tacta, gente, y compartan, gente, los que están aquí conmigo, gente, compartan. Vamos, gente, fuerte, gente, tópenlo, los amigos míos, gente, rosa. Vamos, gente, vamos. Confío en ustedes, gente, sí o sí, confío en ustedes, gente, vamos, compartan. Ver, gracias por estar aquí, por seguirme, ver, gracias, gente, vamos. Gente, vamos entre todos. Gente, todo el mundo toque la pantalla, gente, por favor, me ayuda, gente. Gente, todo el mundo toque la pantalla, Osorio. Todo el mundo. Vamos, gente, entre todos. Yo, thank you. Capo. Gracias, carnal, mexicano, water, capo, un monstruo. Vamos, gente, solo tap, tap y rosa. Gente, los dobles necesito que me ayuden, vamos, gente. Cañita te va a ayudar a completarlo, gente. Vamos entre todos. Gente, entre todos. Vamos, gente, somos 9,000 personas, gente. Toquen la pantalla. Todo el mundo, toquenme la pantalla. Vamos, tiradores, en esta lo necesito, gente. Gracias por dinosaurio, muchas gracias, gente, en esta, gente. Si pierdo, quiere que diga nombre de Cañita, gente. 10 veces. 10 veces, gente, para grabarme y subirme ellos también, gente. Vamos. Gente, vamos, gente, con lo que se pueda, mi niño, con lo que se pueda, gente. Todo de 1,000 monedas, gente, entre todos. Gracias, carnal, por la pistolita. Gracias, gente. Esperamos los dobles. Gente, si ya no se puede, gracias, Eli. Ahorita. Gente, todo el mundo, 1,000 monedas, gente, todo el mundo. Es un por tres, tiradores. Pati, todo el mundo. Es por tres, gente. Vamos, gente, no me dejen sin completarlo, gente. No importa que pierda esta vez. Esperate, Freddy. Ahora, 10 personas de 1,000 monedas. Gente, 10 personas de 1,000 monedas. 10. Vamos, latinos, entre todos, gente. Ahí, gente, vamos. Gente, 6,000 puntos. Vamos. Gente, 6,000 puntos, 6,000. Vamos ahora, entre todos. Vamos. Caliste, vamos. Ahora, gente, activamos. ¡Vamos! Gente, tiró a alguien más en blanco. Pati, gracias. Ahora en los por tres, gente. Ahora le va a tirar León. El ahijado ahí, tope, el ahijado ahí, ahí. ¡Cae por tres! Gente, le van a tirar un León, gente. ¡Cae por tres! ¡Mire todo, latino, todo! ¡Cae todo! ¡Vamos! Gente, tiren todos, ahí viene. Gente, tira, con el hombre pasa, gente, con el hombre pasa. Ahora, gente, un leoncito más ahora. Gente, ahora, un león. ¡Un león! Hola. Dile a Daniel en la casa. Mírale. La noche está con Billy. De Kelly. La música con Bochilla. Que es una del castillo. Si ya no hay lingüesis. Un estrego calde. También una de Billy. La noche está para mueve. Ay, creepy. Mientras te la subo. Un menudo da un chibi. Ya ponga una nati de chinchu y maldi. Una loca que ande con la misma no te randi. La noche está con Billy. Yo te quiero ninguna buena disco, la música un buen DJ que pongo
una del country, una ya de Lee Wisin, una de vocales, también una de Elvis. La noche estaba whipping, fuma al creepy, mientras tira su foto de lujo de un city. Ya ponga una nati de Chintu y Maldi, una loca que ande con la misma no de Randy. Hacia abajo soy yo, hacia abajo soy yo. Gracias, Canita. Canita, gracias, gracias. Somos gracias. Canita, gracias. Canita es small one. Claudia, gracias. Carlos, te pasaste. Completame, Carlito. Una foto. Ok. Come on. Canita. Grimicia, Alfredo. Jason. Kabila, Kabilio. Oscar, esperate, Oscar. Yo sí. Nito, gracias, so much, gracias. So much, gracias, gracias. Yo, Habibi, Habibi. You're small one. No, 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 you the channel right now. I talk you, the one people lose, I talk the name. 10. No, 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 no me salgas con eso, por favor. No me vayas a salir con eso. Me va a decir que vamos 1-1 este Habibi. Gente, me va a decir este Habibi que vamos 1-1. No me salgas con eso. No, no, no. Uno y ganaste. Gracias a todo el que cree en mí. Mucho hacer batallitas. Hacen que las batallitas sean muy, muy divertidas. Por eso no vayan a meter hate absolutamente a nadie. Ustedes saben que Mor es un personaje. Es una buena persona. Su madre. Es una buena persona fuera de directo. En directo saben que todos nos transformamos. Así que no metan hate a nadie, o por favor. Yo apoyo a Lanry porque a Lanry, amigo, es una ternurita. ¿Saben por qué? Porque vi un directo donde él estaba llorando porque yo perdí. Y ahora que se enfrente contra el Moro, para que vea que siempre va a tener mi apoyo. Así como él no me dejó solo, yo tampoco lo voy a dejar solo. A Lanry se ganó nuestro corazón. Y lo mínimo que tenemos que hacer es apoyarlo siempre, en las buenas y en las malas. Así que, nada. 1-1, dice. Su madre. Uy, esto está de... Estoy de talco. Jonathan, Eli. Gracias, chicos, gracias. Sí, no, es, gente, es que Moro tiene mucho power. Demasiado. No... No va a ser muy fácil vencerlo. No va a ser nada fácil vencerlo. Mínimo tenemos que traer a todos. Hasta Jeremías. Hasta Jeremías estaba ahí en la batalla, hermanos. Ni con Jeremías, ni con Requemoto, ni con los chicos podíamos hacer nada. Es muy complicado. Pero poco a poco, pues. Recién estamos comenzando. Moro ya tiene mucho tiempo acá, tiene mucha experiencia. Y bueno, para el tiempito que tenemos, le hemos hecho la guerrita y eso está bien. Al menos le ganamos una, porque a Larry cuenta como Team Choclito. Lo importante es que se diviertan, sin meter hate a nadie, sin tratar mal a nadie. Obvio, siempre van a haber personitas no malas, pero para mí, pues soy sincero, la primera impresión que tuve con Moro, voy a ser sincero, ¿ok? Es que me cayó súper bien. Me gusta cómo habla. Parece como si fuéramos Goku y Vegeta cuando hablamos. Ya tenemos nuevo rival. Ya no es Pretty Boy. Ahora tenemos un Pretty Boy latino.
Un pretty boy latino. Ay, Dios mío. Estoy feliz, chicos, estoy feliz. Poco a poco estamos conociendo más personitas. No, mira, Lanry. No, Lanry, el pobrecito. Ya no podíamos hacer nada. Tenía que lanzar como creo como 10 leones. Imposible. Lo hicimos bien, chicos. Nicky. Adivinen quién está en mi directo. Adivinen quién está en mi directo. ¿Quién? Ángela, ¿cómo se llama? Ey, Alfredito y Jeremía. ¿Cómo están, bebito? Están acá presente. ¡Ki Sofía! ¿Estás sacando clip? Ya. ¿Estás sacando clip? Ya. Seguro está sacando clip. Ki Sofía graba desde el inicio hasta el final. Saca clip de esto, preciosa. ¡Ki Sofía! ¡Sáqueme clip! Ahí, preciosa, ahí, sácame clip, ahí. En 3, 2, 1. Méteme filtro, porque, verdad, me estás metiendo filtros para ser marrón. Méteme filtro para que no me vea tan marrón, por favor. Ahí. Ahí va. En 3, 2, 1. Te he perdido entre la gente, te he adorado y te he odiado. Y en el fondo sabes bien. Ya, un clip, ya, ese es para ti. Para todas las clipseras tortuguitas. Ahora para mis clipseras choclitas. Esto va para mis clipseras porque hay clipseras tortuguitas y clipseras choclitas. Esto es para mis choclitas. Messi, toma cuidado que yo estoy pegando fuego. Vai ter que ser certero, hoje eu quero bem gostoso. Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor. Já tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ya muchos clips. Bueno. Oh, me está invitando Sonia. Díganle que me espere un momentito. Voy a hablar con Nikki porque ya se está yendo a Corea. Me voy a despedir al menos de ella. Díganle a Nikki que me invite, chicos. Mi Alanri, pobrecito. Mi Alanri. Ah. Oh, chicos. Madre, no, hasta no te puedo creer que acaba de lanzar dos leones. Soy ludópata. Soy ludópata y encima lancé dos interestelares. ¿Qué acabo de hacer? Lancé todo lo que hemos hecho hoy día. Alanri se lo merece. Alanri se lo merece, cracks. La mentira. No, chicos, es que yo tengo 1 millón de monedas. A nosotros los que estamos en el top nos dan 20 millones a cada uno. Ajá. O sea, yo puedo lanzar como 1000 leones, pero tengo que guardarlos, pues. Porque en la semana se gasta. Claro, pues, chicos, pensando con el pensamiento. Pensando con el pensamiento. Oye, verdad, recién que me acuerdo, la señorita, la señorita Caro ya tiene un choclito, ¿no? En su nombre. Ay, Dios mío, qué bonito. Espera. 3, 2, 1, ¡aparece! Uy, no me aceptó la señorita Nikki. ¿Qué le he hecho? ¿Quiere que le haga su toque? Dice el creador, Live ha rechazado tu invitación. ¿Y qué le he hecho yo? Rosángela Espinosa. Uno en el chat y le invito. Nunca hablo con ella. Rosángela Espinosa. ¿Estará en Twitch? Ella transmite en Twitch. Está en Twitch. Van a ser días de intensos. Mañana voy a estar en boca de todos. Ay, de verdad, me tienen que confirmar. Mañana voy a estar en boca de todos. Que mande quien mande. ¿Ya? Va, no va a invitar, ya, a ver si acepta. A ver.
Me veo guapo. Ay, me veo guapo, ¿no? Ahorita ya está. Sí me sigue. ¡Me rechazó! ¡Me rechazó! Muy resentido. Ya me resentí. Me acabo de resentir. Me acaban de rechazar. ¿A quién podemos invitar entonces? Sonia. ¿No qué? Gracias, Veraca. Gracias, Yoemí. Gracias, Sol. Gracias, Kate. Gracias a todos los que están. Chicos, ¿qué pasó? ¿Cómo quedaron en el versus con Alanri? ¿Cómo quedaron? Ay, no me imagino, hermano. Es que, loco, miren, les voy a ser sincero. El Moro, si yo le doy 200.000 puntos, o sea, le damos 200.000 puntos, al Moro le van a dar 400.000. Si yo le llego a dar medio millón, o sea, llegamos hasta medio millón, pues a Moro le van a dar 1.000.000, ¿entienden? Sí, es complicado, complicado, chicos. ¿Qué pasó con Poli? Poli. Ah, pero si Poli está con un papacito, hermanos. Poli no, bebés. Guapetón. Lo digo para que no lo haga. Para... ¡Hola! ¡Anita! ¡Qué pelo más chulo! Mira, pues, los tortolitos. ¿Cómo la están pasando? Ay, ¡El amor! Brad, un abrazo, crack, mastodonte, fiera, ídolo. Te amo, mi rey, de grande quiero ser como tú. Cañita, me gusta tu pelo. Está ¿qué? Bueno, ¿no? Está bonito tu pelo. Ah, es mi nuevo outfit, digo, mi nuevo peinado. Se empieza a parecer al loco de Brad, así. ¿Qué dices? Oye, ¿Qué pasa? No, así es mi outfit, chico fucking boy. Sí, sí, justo, TikTok fuck boy. ¿Te queda bien? Mira. Está guapo. ¿Qué? A ver, ¿qué te va a poner? ¿Te queda de cuero? Yo creo que sí. A ver. Míralo, míralo. ¡Toma ya! ¡Pero bueno! ¡Wow! ¡Pero qué guapo! ¿Y este glow up? Venga, claro, un poco de baile. Claro, pues. Gracias, Junior. Tenemos que ser un fucky boy para andar en esta vida. Ya que... Cuanto más tiempo ando uno en TikTok, empieza uno con el pelo a quedarse así como el tuyo. Me gusta jugar con los sentimientos de los hombres. Es el TikTok life effect. Pero me tengo que bañar, sí, yo. Sí, todos terminan con el cabello así. Sí, sí. No puedo creer que recién son las 11:30. Aquí es la 1:30 del día. Oh my god, o sea, yo voy a dormir y ustedes recién van a pasear. Vaya dato. ¿Verdad? Les cuento el chismecito, Brad. Chicos. ¿Qué pasó? Anita, Brad, les cuento. Nikki se va a ir a Corea. No, ya sabemos. Claro. Gracias, Cañita, por el chisme. Mira, tú ya sabías, solo que tú te hiciste el loco. No me hables. Pensé que era el único que sabía eso. No quiero saber nada. Pero ¿cómo? Ellos sabían porque ellos son mis papás de TikTok. Ellos van a ir de fiesta conmigo el primer día. Tenían que saber. Pues, claro. Adivinen quién más va a ir a Corea. Ojo. A ver. No, Cañita. Por eso comencé con... Te veo. Bravo, está loca. Fue mentira. No te creo nada. ¿No sabías? No te creo nada. Ya ven. No, en serio. Voy a ir a Corea. Chicos, díganle a Jun que me invite para invitarlo acá. Díganle que me mande Soli porque no me sale. No, en serio, voy a ir allá para conquistar el amor de Melissa. Melissa ya no está en Alemania. Melissa ya se fue a Alemania, ¿ya? Vaya, por Dios, Cañita, un poco tarde. Se fue. Cañita, no te espero de nuevo. Oye, pero tú me estabas haciendo prometerte que no me iba a besar con nadie en Corea y tú sí ibas a ir a conquistar a Melissa. Entonces, ¿qué buscas, hijo?
No, le voy a invitar a una persona que me humilló y me trató muy feo y me hizo que me bañe todo de talco, ¿ok? Grítale, ya, Nikki, le gritas, ¿ya? Hombre, que no te va a besar, te va a pintar todo lo guapo. Él me trató mal. ¿Qué le hiciste a mi cañita? No, nada, él es mi amigo, es mi hermano, brother. ¿Y por qué lo tienes así empapado? No, no soy yo. Fue mi hermano. Empapado, pobrecito, míralo, mira su cara, mira ese pobre hombre, parece un perrito. No. Mira, tú estás más guapa. Yo me toqué a un baño. Era mentira, ¿no? Cañita, me trató mal. Sí, Lali. ¿Qué quieres, moro? Jugar contra ustedes. ¿Qué tengo, mamá? Yo en estos precisos momentos estoy enojado contigo porque por tu culpa me pisó por ti. Uy, ¿y se fue? ¿Se piró el weón? Se ha acabado, claro, con la mirada amenazante de Nikki. Ay, sí, miedo, mucho. Y yo así yo. Se cagó, se fue. Ya, ¿ahora dónde vamos a ir? ¿A dónde quieren viajar? Vamos a México, pues. ¿A Perú? Oh, ¿Anita va a venir a Perú? Iré, pero no sé cuándo. ¿Cuándo? No lo sé aún. ¿Cómo que no lo sabes aún? Yo ya quiero sobrinos. Estamos planeando. Estamos viendo, es verdad. ¿Brot? Sí, bueno. Claro. Oye, tú me ves. Escuché bien, reaccioné tarde. ¿Cómo que están planeando? ¿Están planeando qué? No, los sobrinos no. ¡No! El anillo. Tú me debes el anillo, que me dijiste. ¿Sí o no? Yo dije, no puedo ser tía tan rápido. ¿Cuándo me vas a dejar mi anillo? No, hijo, no, por Dios. Pero quita ahí. ¿Cuándo me vas a dejar mi anillo? ¿Cómo? Yo vi un TikTok de mi mamá diciendo, lanzando indirectazos, y se arregló las uñas y todo, así que si tú no lo quieres captar, ya es cosa tuya, pa. Mira, yo no veo aquí ningún anillo. Ya está rota. Nadie tiene anillo. Yo te doy tu anillo. Oh, 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 oh. Pero tú me tienes que dar el... Me tienes que dar mi anillo que me dijiste que me ibas a... Voy a ir a México, sí, me voy a ir a México yo. Voy a ir a... conocer el amor. ¿Ah, sí? Comer taquitos. Yo también voy a ir a conocer a el amor en Corea. Con un beso de... No, a ti en Corea vas a conocer muchos amores, ya te lo digo. ¡Cállate! Un amor por hora. Eso es verdad. Mala influencia, Anita, mala influencia. Muy mala influencia, tú. Yo, buena influencia. No, mala influencia. Brad. Pero esa es la realidad. Brad, castiga a Anita, Brad, castiga a Anita. Se ha portado muy mal. Va a ser una mala influencia para Nikki. No. En Corea, sí. Si te enamoras a un extranjero, bien. Si te enamoras a un coreano, mal. ¡Ah! ¡Toma! ¿Escuchaste? Hace tiempo que estoy en batalla, sorry. ¡Qué bueno! Es verdad. Bueno, ya escuchaste. ¿Todos los peruanos tenéis equiosal? Porque Cañita también tiene equiosal, ¿no? ¿Qué? Bolsas. No, en plan, tenéis todos los ojos así como Cookie. Mira, él tiene los mismos ojos que tú. Son como ojos de perrico. Mira. Espera. Maui, mira. Ropa. Mira. Espera. Ay, no, esto me enseñó Brad. Espero que no escupas. No va a escupir el... Ah, lo del Yolain. No, Maui. Ah. Antes tenía algo así tipo gallina colgando acá. Pero ahora estoy haciendo Maui. Me tienes que enseñar a mí. La voy a llevar al gimnasio hoy día. Sí, hoy vamos al gym. Ahora hago Maui yo. Los extrañé mucho, los quiero ver. Quiero estar con ustedes.
Quiero estar con ustedes. Quiero irme a Corea, pero es un ojo de la cara aún. ¡Vente! Tienes dos ojos en la cara, con uno de baño. Ya, pero me presentas una amiga. Ya. Claro. Así sí. Pero con una condición, con una condición. ¿Cuál? Que se parezcan a Jung. ¿A Jung? Nayon. ¡Ay, ah, ya te Jung. Dije a Jung! Y yo... ¿Quién es Nayon? Nayon, no me acuerdo. ¿Quién es Nayon? Ah, no. Ella no. Ahorita aparece, ahorita aparece. Ella, Nayon. Venga, vale, la buscamos por ahí. Ya. A ella, necesito que... Mira, encima canta. Ahí. ¿Viste? Ya. Tengo una idea, mira, te llevamos a un club, como los clubs tienen unas luces así un poco oscurillas. Iríamos con una que se parezca un poco y ya está. Me siento ofendido, pero acepto. No, no. Me siento ofendido, pero acepto. Trato no, no digo por ti, digo por ella, que se parezca a ella un poco solo. No tú. Un trato razonable. No, es... Para los clubs siempre son oscuros. ¡Nikki! ¿Qué es? Ah, ¿y qué? Me retracto, ya no quiero. ¡Ay, espera! ¡Pinche Brad, mira! Con la venta de flores. ¿Pero qué? Si esto es un café, esto. ¡Oye, Brad, por tu culpa! Mira, pues. ¡Oh, chicos! ¡Oye, Brad! Se pasa, Brad, gente, se pasa. Casi nos tumban a todos, gente. ¿Qué monstruo? ¿Qué monstruo, Brad? ¿Por qué casi nos tumban? No vi lo que mostró. ¿Alguien sabe lo que mostró el muchacho? Ay, ay, putas madres. Y gracias, Joel. ¿Qué mostró? ¿Por qué se están riendo? Ustedes saben. Saben todo lo que está pasando. Jung. El Jungcito. Dígale que me invite porque tiene esa... Activó la invitación. Gracias, Daniel. Gracias, Daniela. Besito para ti. Ah, qué rico. Ya mucho break, ¿no? ¿Es hora de conocer personas nuevas? Pues claro que sí. ¿Cómo dice? Pues claro que sí, maldita sea. ¿Quién habla así? Deadpool, ¿no? Pues claro que sí, maldita sea. La Tamarita. Mi Habibi.